So this is an analytical meditation. Se clasifica dentro de las meditaciones analíticas. And so it should not be passive. Entonces, una meditación analítica no debe ser una meditación pasiva. Let your analytical mind engage with the ideas as I throw them your way. Entonces, la Venerable va a dar ideas, nos va a dar ideas, y nuestra mente debe activamente tratar de imbuirse con la idea. But if completely unrelated ideas occur to you, try not to follow them. Entonces, cualquier idea que surja que no esté relacionada con el objeto de nuestra meditación, la impermanencia, entonces lo que hacemos es que las dejamos, no las estimulamos ni las alimentamos. Okay, so start by having a straight back. Entonces vamos a corregir nuestra posición de meditación, principalmente una espalda recta. And relax the body, checking if you are holding any tension, trying to release it. Entonces vamos a relajar el cuerpo, mirando que no mantengamos ninguna tensión. And make sure that you're sitting in a way where it feels easy to be upright, not tense. Y asegúrese de que la posición que está asumiendo sea una posición fácil de mantenernos erguidos. La espalda recta. So it's okay to move around for a second to try and find that balanced way of sitting. Entonces, si tiene que hacer algún movimiento, algún cambio en su posición corporal para lograr una posición balanceada, hágalo. Brevemente. And then come back to your motivation. Y entonces vamos a regresar a nuestra motivación inicial. Thinking I am meditating on impermanence. Pensamos que nuestra meditación en impermanencia es motivada. In order to decrease stress when things are difficult. Por el objetivo de disminuir el estrés. In order to stop grasping when things are good. Para poder dejar de grasping. Para cambiar nuestro aferramiento cada vez que nos sentimos estresados. And that the development of this wisdom leads to my fullest potential. Y que mediante el desarrollo de esta sabiduría profunda sea causa directa para alcanzar nuestro máximo potencial. So that I can be of greatest benefit to both myself and others. Así poder lograr ser de mayor beneficio no solo para mí, sino para todos los demás seres. Que esa sea nuestra motivación. And see if you can put that motivation into your own words so that it sinks in.
una manera de verdaderamente internalizar la motivación es llevarnos sus propias palabras. Conceptualmente piénselo e internalícelo con sus propias palabras. Es una manera eficiente de hacerlo. Just explain it to yourself for a minute. Trate de explicárselo y entenderlo a nivel profundo por unos segundos, por un ratito. And then we will shift our attention to the breath for just a couple minutes. Entonces ahora vamos a llevar nuestra atención por unos minutos hacia el proceso de la respiración. And then we will go into analysis. Y después vamos a entrar a la parte más analítica. Just the breath, direct and simple. Solo la respiración directa, sencilla, simple. And then we remind ourselves of impermanence by first focusing on our body. Okay, ¿cómo recordarnos a nosotros mismos de la impermanencia? Vamos a hacerlo concentrándonos en nuestro propio cuerpo. Mentally scan through your body as it is right now. Vamos a recorrer todo nuestro cuerpo de una manera mental, reconociéndolo como es ahora mismo, en este momento. And notice which areas feel strong and comfortable, and which areas feel maybe uncomfortable or weaker.
Y entonces vamos a tratar de denotar, de descubrir qué partes de nuestro cuerpo se sentimos más fuertes y también qué partes de nuestro cuerpo están un poco, se sienten más incómodas, debilitadas. Vamos a tratar de reconocer eso. Just examine your own physical experience like a scientist. Trate de observar y examinar su propia experiencia física. Así como un doctor nos examina y observa, tratemos de tener esa misma actitud. And now compare your current physical experience with the way your body felt this morning when you woke up. Ahora vamos a comparar nuestro estado físico en este momento con el estado físico en que nos encontrábamos esta mañana al despertar. What is the same and what is different? ¿Qué continúa siendo igual? ¿Y qué ha variado? And now compare your current physical experience with how it felt in your body, generally speaking, 10 years ago. Ahora trate de comparar su estado actual, estado corporal actual, con aquel de cómo nos sentíamos hace 10 años. Try to remember the sort of physical activities you did 10 years ago. Trate de recordar qué actividades físicas usted emprendía hace 10 años. And then maybe think more specifically, what was it like sitting in a chair or sitting on the floor then as opposed to now? Y específicamente trate de ver cómo era el sentarse en una silla o en el cojín de meditación por un cierto tiempo y cómo es ahora.
now jump all the way back into your childhood of what it felt like to sit on the floor playing with your friends or to sit in a chair at school back when your body was very new. Ahora vamos a llevar nuestra mente hacia nuestra infancia, tratando de recordar y observar cómo era el jugar con amigos, sentarnos en una silla, las actividades corporales que emprendíamos en esa época. Compare it to now. What is the same? What is different? Y si comparamos con nuestra vida actual, ¿qué continúa siendo igual? ¿Qué ha cambiado? And now scan through your memories, trying to remember your relationship to your body from as far back as you can remember until now. What you thought was good about your body, what you thought was bad about your body. Has your opinion about your body changed? Ahora vamos a ir a la parte mental. Trate de recordar cómo se relacionaba a nivel de aceptación con su cuerpo cuando era, hasta donde pueda recordar. Trate de traerlo a la mente y observar cómo era y cómo es ahora. ¿Ha variado su relación con su cuerpo? ¿Lo que pensaba antes relacionado con el cuerpo sigue siendo igual ahora? Has your opinion of your body been the same, or has it changed over the years? ¿La opinión que usted tiene sobre su cuerpo ha cambiado? ¿O a través de los años sigue igual o ha cambiado? Or does it change in relation to the people around you? ¿O hay un cambio en relación con las personas alrededor suyo, lo que ellas piensan? Feeling strong around some people or weak around others. Okay. ¿Te sientes más fuerte cuando estás alrededor de ciertas personas y más débil cuando estás alrededor de otras personas, de otro tipo de personas?
And then shift from thinking about your changing opinions about the body to just your changing opinions in general. Entonces ahora vamos a saltar de solo observar nuestras opiniones que van cambiando todo el tiempo. Vamos a cambiar de observar nuestro cuerpo y vamos a ir a tener una visión más general. ¿Esto sucede también con todo en la vida? Do you think the same way as you've always thought? Seguimos pensando igual ahora a como acostumbramos a pensar antes, siempre. From childhood until now. Trate de observar ese aspecto desde su infancia hasta ahora. ¿Qué cambios han habido en esa forma de pensar? And now try to remember a time when remembering impermanence cut your attachment. Ahora trate de recordar esos momentos en que el recordar, el tener en mente la impermanencia, ha logrado disminuir sus apegos. For example, maybe while traveling you made some friends. But because you knew you were going soon, you simply enjoyed them and then let go. Por ejemplo, alguna vez cuando ha viajado, ha conocido personas las cuales se ha sentido muy cómodo, muy atraído con ellos, muy agradables. Pero como en su mente está presente que no va a durar mucho la situación, que se van a tener que separar debido al viaje. But just try to remember your own example of when remembering change helped you let go. Solo trate de recordar los momentos en que el tener en cuenta el cambio le ha ayudado a soltar, a dejar ir. And then try to remember a time when remembering impermanence helped your suffering be less painful. Trate de recordar aquellos momentos en que, en situaciones difíciles, el recordar la impermanencia ha hecho que sea menos doloroso. For example, if you had been hiking for a long time, getting tired, but you knew the top of the mountain would be beautiful, maybe you were patient. Por ejemplo, una vez que usted ha estado haciendo montañismo, senderismo, que ha sido difícil, pero el pensar y el ver que la cima de la montaña era hermosa, le estimulaba a continuar. But find your own example of when remembering the fact of change helped you be patient with suffering. Y trata de también recordar de sus propias experiencias en las situaciones en las que
el pensamiento y el tener en cuenta el cambio y la permanencia le han ayudado a sobrellevar la situación. And so think by repeating the wisdom that you already had, that it becomes stronger. Y trate de recordar que trayendo a colación la sabiduría y aplicándola. Trate de traer a su mente que el recordar la sabiduría y aplicarla va a hacer su mente más fuerte. That remembering on purpose strengthens the wisdom of your life so far. El recordar trae la colación de una manera consciente nos va a beneficiar hasta ahora. And think, may I remember impermanence, both when things are comfortable and when things are uncomfortable. Trate de pensar y establecer el deseo en su mente de que podamos recordar la impermanencia en los momentos difíciles y también en los momentos menos difíciles, más cómodos. Freeing myself from attachment and aversion. Que pueda liberarme de la aversión y el apego. And in this way, developing into my fullest potential. De esta manera poder desarrollar mi potencial máximo. So that I can be of greatest benefit to both myself and others. Y de esta manera poder ser de gran beneficio para los demás y para mí mismo. And then put into your own words how you want to use this truth of impermanence in your daily life. Y trate de establecer en sus propias palabras la manera de cómo llevar a la realidad nuestro conocimiento sobre la impermanencia. Explain to yourself which areas really need you to remember this truth. Trate de determinar y de tener claro en qué aspectos de su vida es más necesario tener más claridad sobre la impermanencia.
So did you have some interesting ideas? ¿Han tenido alguna idea interesante durante la meditación? Or unfortunate memories? O memorias menos fortunadas, menos agradables. ¿Les han llegado recuerdos de pronto desagradables? That you feel comfortable sharing. Y que usted quiera compartir con nosotros de una manera cómoda. ¿Se sienta cómodo? Is it useful? ¿Qué piensa, que ha sido de utilidad o no? ¿De beneficio? Regardless de meditación, ¿ya? ¿Qué piensan? ¿Que la meditación que acaban de hacer es de beneficio o no? Too soon to say. ¿Ya o no? So, you know, when you are locked into a stressful story in your mind, can you think about impermanence sometimes now? Cuando usted está en medio de una situación verdaderamente estresante, ¿es posible recordarla en ese mismo instante en medio de la situación? ¿Es posible recordar la permanencia? Sí, sí. La permanencia. Because I really think that when you are in a stress situation, there are some words or actions or whatever that just triggered your mind, and then for me, I respond in some ways that after a while I will regret what I said, and then I feel worse, and then it's like a big ball, and then I don't know how to get out of that. We are all with you. Digo es que hay veces que las situaciones, hay palabras o hay acciones que simplemente me disparan y entonces respondo de una forma que luego me arrepiento y al final hago pues, toda una bola que ya no se debe salir. Because your habit of reaction is stronger than your habit of wisdom. Y esto es debido a que nuestro hábito, nuestro patrón de conducta de reaccionar a las situaciones es mucho más fuerte que el patrón de conducta de recurrir a la sabiduría y vamos, al sentido común. So you don't expect yourself to change right away. Entonces no esperemos que vamos a cambiar al salir de aquí del sitio, sino va a tener un proceso. You start with the little things you know that you do have control over, but sometimes you let yourself fall into the habit of stress. Entonces el truco es tal vez empezar con los aspectos menos fuertes, menos que nos afectan menos, y así ir creando un patrón de conducta de no reaccionar o reaccionar de la manera correcta. Because there are a few of these stressful things in our life where it can go either way, where we can go into our wisdom and shake off the stress, or we go into the old story and inflame it. Porque hay algunas situaciones en las que verdaderamente se nos permite que podamos decidir, okay, voy a aplicar lo que he aprendido en el curso del fin de semana pasado, o sigo en mi viejo patrón de conducta de reaccionar inmediatamente, ¿no? For example, this week I'm very new with all this. I came on Tuesday and on Thursday. Even though I have two different reactions, I'm not at the airport. So, stressful. Yes. Kind of stress. Yeah. And then, one of them I was controlling my mind. And I don't say controlling the city, but I was controlling my mind. And then it was like kind of feeling, oh, everything has gone right away, fine, great. But the other day, it was just a stupid thing. It was a call, and then it was just a reaction. And then I felt like, why? Again, in a very stressful situation, it was worse because it was a delay, whatever. And the other one was
call, which was easy, and just react. Me refiero, yo trabajo en el aeropuerto, entonces sí que es verdad que bueno, hay veces que hay situaciones estresantes y demás. Y el otro día, por ejemplo, había una situación de retraso y yo estaba como, bueno, control, la mente y tal, y parece como si todo saliese bien. Y es que el otro día fue una llamada y fue todo mal, entonces es como que no... que me pierdo. Because you gave the big thing importance and you gave the little thing no importance. So you had more focus because you knew this was important, I have to be focused. The small thing, you were distracted enough that the habit of stress could get in. Do you know this difference? Yes. Entonces, dice la venerable que en la situación de la compañera es debido a que le dio prioridad a una situación que era más, que requería más importancia. Entonces, se tuvo la concentración y el focus para poder llevar la situación a buen término. Y la otra es que estaba más distraída, le dio menos prioridad, entonces dio, en esa distracción abrió un espacio para que el hábito que ya estaba enraizado, que está enraizado en nosotros, le dio espacio a que surgiera. Entonces eso fue lo que pasó. So you start to know yourself, right? Which areas where you have strength and you're like, excellent, that was good. And which areas that, okay, that's my area I need to work on, without so much like self-judgment. Entonces, de una manera más ecuánime, sin juzgarte tanto, uno empieza a desarrollar y a ver en qué aspectos yo es mi fuerza y en qué aspectos debo estar más concentrado, distraerme menos y dirigir más la atención. Esta situación, en esta situación me irrito más, entonces en esta situación tengo que invertirle más. Y hay otras en que se requiere menos, pero entonces descubrir en las que tengo que concentrarme más es el truco, creo. If you think patience is something that should come naturally, and if it doesn't, you're bad, you will never change. Es importante tener en cuenta que si tenemos el preconcepto de que la paciencia es algo que debe surgir fácil y espontáneamente, y cuando no es así, empezamos a juzgarnos, nunca vamos a cambiar. Hay que tener paciencia. We need some patience. Like a skill, yeah? Es como una habilidad que tenemos que desarrollar, como hemos desarrollado otras habilidades. A skill you've given a lot of attention in some areas and not in others. Entonces es que ponemos mucha más atención en desarrollar ciertas habilidades y en otros las dejamos más al margen. For example, I'm trying to study Tibetan language. Por ejemplo, la venerable está intentando aprender el idioma tibetano. And if I'm in a patient headspace, y si su estado mental es de paciencia, then when I don't understand, I say, because it's new. Entonces, si hay aspectos que, de la lengua que no entiendo, entonces me digo, bueno, es normal, es nuevo, es algo nuevo para mí. And if I'm not in a patient headspace, pero si por el contrario no estoy en un marco mental de paciencia, I think I'm stupid. Entonces lo que me digo es que, ah, oh, qué estúpido soy. Right. Entonces ahí está la diferencia de cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. And the problem is that in our society, if we can't do something, it's not labeled correctly. Y el problema es que en nuestra situación se tiene por costumbre de que cuando no logramos ciertos objetivos, llevar a cabo ciertas situaciones, no las etiquetamos, esa situación no es etiquetada correctamente. We think that when we can't do things, it's like a moral deficiency or an intellectual lack. Entonces, cuando no logramos desarrollar ciertas cosas, lo que pensamos es que puede ser una deficiencia moral o una carencia intelectual. Una deficiencia intelectual. Rather than a habit we haven't created yet. En lugar de que, en lo contrario de que es sencillamente un hábito que no hemos cultivado suficientemente, no es más que eso. So because we label it incorrectly, then we have more shame. Debido a que lo etiquetamos de una manera errada,
surge más la vergüenza. Which makes us defensive. Lo cual que, genera que nos pongamos a la defensiva. Or depressed. O si no, deprimidos. Or both. O para ser más creativos, los dos. So these areas where if someone says, oh, you're not good at blah, 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 and you get angry. Entonces, cuando se dan esas situaciones en que alguien nos juzga y dice, oh, tú no eres bueno en esto, y nos enojamos. Or you get very depressed. O nos deprimimos. It means you have over-identified. Eso significa que hemos sobre-identificado la situación. Hemos dado demasiado énfasis al juicio, a lo que se llama aquí valorar. No es sobrevalorar porque sería otra cosa, pero es que exageramos el juicio que imponemos. This deficiency is me. El problema soy yo. Yo soy el deficiente. Rather than a skill that hasn't happened yet. En lugar de reconocer que es sencillamente una habilidad que todavía no he desarrollado. Because there hasn't been conditions and repetition and training. Porque todavía no han surgido las condiciones, la práctica y el entrenamiento. And so for Buddhist people to think that our mentors or our heroes are dramatically different is not a good idea. Entonces desde la perspectiva budista pensar que I'm sorry, I didn't get the idea of the heroes and mentors as dramatically different than us. Okay. Entonces desde la perspectiva budista, el pensar y sobrevalorar a nuestros maestros, nuestros modelos, y pensar que están allá en un pedestal inalcanzable, tal vez no nos ayuda tanto. It's not a useful way to think because it means we can never achieve that. De hecho, no es una manera práctica de pensar, pues es nos mandamos el mensaje a nosotros mismos de que son tan alejados que es literalmente imposible llegar ahí. Wow. These people we look up to are representing our potential. De hecho, los maestros y las personas de las cuales nosotros tomamos como modelo, su función es mostrar lo que nosotros podemos llegar a hacer. This is what will happen if I train my mind. Así es como yo llegaría a ser si entreno mi mente. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que se acaba de exponer? So, His Holiness the Dalai Lama will say, I am a simple monk. Su Santidad el Dalai Lama acostumbra a decir, yo solo soy un simple monje. He is not a simple monk. But you all know he's not just a simple monk. Perdón. Pero sabemos que él no es un sencillamente un monje cualquiera, ¿no? But there is an appearance of a simple monk. Pero claro que él manifiesta la apariencia de un monje cualquiera, de un monje ordinario. And this makes it relatable for us to become like him. Lo cual, en su inmensa compasión, logra que nosotros podamos identificarnos y sentirnos en cierta manera cercanos a él. And I think that if we are looking up to people, normally we have jealousy or pride. Existe la idea de que cuando tenemos esta dinámica de que estamos admirando a otra persona y lo subimos a un pedestal, tal vez detrás de esto hay jealousy and pride. Uh-huh. Ahí está el ego, los celos y el orgullo. Or terrible depression, thinking we can never do that. O una depresión profunda que nos hace pensar, oh, tal vez yo nunca voy a lograr eso. More accurate and more useful is to think, this is what I will be if I try. Lo más conveniente, lo más correcto, la manera más beneficiosa de relacionarnos con estas personas, con estos seres, es pensar y tener claro que, oh, él me está mostrando lo que yo voy a llegar a ser si lo intento. So, for example, I was following His Holiness around Australia for 1 month. Un ejemplo,
durante una época pude seguir a su santidad Dalai Lama, sus enseñanzas que dio en Australia. Durante un mes fui con él. I was just helping with things like setting up the stage and arranging seats and these kind of jobs. Mi trabajo era ayudar en las cosas prácticas, como ayudar a montar el escenario, las sillas, etc. And I was so happy to do it. Y yo estaba tan feliz de hacerlo. But I was tired. Pero estaba cansada. Because it was traveling to a new place maybe every 2 days. Entonces me cansó mucho el aspecto de que teníamos que viajar, cambiar de sitio casi cada 2 días. And adjusting to staying in a new location and learning in a new location and dealing with new people. Entonces era cuestión de que tenía que adaptarme a una nueva situación, a nueva gente. Sometimes this was fun and sometimes it was stressful. Algunas veces era divertido, pero otras veces también era estresante. Usually both. Y generalmente eran los dos, estresante y divertido. I think what was interesting is it was the first time I was with His Holiness's schedule for whole days, every day, many days in a row. Lo interesante de esta situación era que por primera vez estaba muy cerca a su santidad y entonces podía ver y vivir su día a día con su agenda tan apretada y todo esto durante bastantes días, durante un tiempo prolongado. His Holiness is much older than me. Su santidad es mucho más mayor que la venerable. His schedule was much more full. Y su agenda diaria era mucho más completa que la mía, más llena que la mía. He would teach for 2 hours. Él enseña por 2 horas. And then he would have TV interviews or interviews with the Tibetan communities. Después tenía entrevistas de televisión o con la comunidad tibetana en Australia. Then he would have to deal with various administration things to do with his monastery. También tenía que inmiscuirse en actividades de administración de su monasterio. He would have to do his daily meditation and prayer commitments. Aparte de eso, sus prácticas devocionales, meditación y sus compromisos espirituales. Which were probably twice as long as mine. Que probablemente es 2 veces más extenso que mis prácticas y mis compromisos. And he was never moody. Y él nunca estaba de mal genio, ni irritado. He was never grumpy. Nunca estaba irritado, nunca perdía los estribos, el buen temperamento. He didn't ever shut down and withdraw. Wow. Tampoco nunca se encerró en sí mismo ni se apartó de los demás. I was not that consistent. Y yo nunca fui así de consistente. But I was so inspired because it showed me if I practice, I can be like that. Pero lo importante de todo esto es que me inspiró y generé el pensamiento y me di cuenta que si practico, un día podría llegar a ser como él. And it made me lift up my personal standard of how good I could be. Y me ayudó a subir el listón de ese potencial que tengo y lo máximo que puedo lograr. Si antes lo tenía aquí, ahora lo tengo más alto. O sea, que tengo más capacidad de la que pensaba. So all of my tightness around schedule started to loosen. Entonces, todas esas ideas preconcebidas que yo tenía de cómo debo establecer mi día a día, mi agenda diaria, empezó a ser un poquito más liberada, más libre. Like how many breaks and how much food and when. Por ejemplo, cuántas pausas debo tomar en el día, cuántos descansos, cuántas veces debo comer y cómo y cuándo, perdón. And how much time I could cope with people demanding something from me. Y cuánto más tiempo yo puedo aguantar a que la gente esté demandando atención y cosas de mí. I was not perfect, but I was better than I used to be. No era la situación, no llegué a la perfección, pero mejoré muchísimo a como era antes. And then that became my new standard of normal.
Y esa altura del listón que establecí de nuevo se, se ha normalizado. Sí, establecido. Entonces establecí un estándar mucho más alto. Now it's still nowhere near His Holiness. Pero por supuesto todavía no logro estar muy cerca a sus estándares, a como él es. But it proves to me my personal progress is possible. Pero lo importante es que me di cuenta que mi proceso, mi progreso personal es posible y es realista. And it is so satisfying to be more content with less external peace. Y sobre todo esa satisfacción de estar más contenta con menos cosas. And the last part? Mm. With less external peace. Ah, okay. De lograr esa satisfacción y esa tranquilidad interna con menos influencia de la paz externa. No necesito tanto de lo externo. Satisfying. Es satisfacción internal satisfacción. Yeah. Yeah? Yeah. Entonces la satisfacción interna ha crecido. And gives some energy to keep trying. Y esto te da energía para seguir adelante intentándolo. And if I backslide, I keep my sense of humor. Y si por algún momento se me baja ese nivel que ya había alcanzado, entonces no tengo el sentido del humor. Eso es fantástico. I say, the new habit is not as strong as I thought. Entonces me digo a mí misma, el nuevo hábito que tenía establecido no es tan fuerte como yo pensé. Not, I am bad, I have failed. No surge el pensamiento en mí de, he vuelto a caer, he reincidido, qué mala soy. No. Just say try again. Entonces solamente volver a intentarlo. And to say try again takes a lot of deep confidence, which is different than pride. Y para decirme, para decirnos a nosotros mismos, inténtalo de nuevo, requiere de mucha confianza en mí mismo. And I'm sorry, the very last part? After the trust in myself. Self-confidence and? Yeah, which is different than pride. Thank you. Which is lo que, entonces, el desarrollar es, esa conciencia es diferente a juzgarme con orgullo. Pride sees your current skills. El orgullo cesa con nuestras habilidades presentes. And at least muestra. El orgullo surge con nuestras habilidades presentes. Creo que ha dicho. No. Sis. And pride mostly thinks that your qualities you made by yourself. Desde la perspectiva del orgullo, pareciera que nuestras cualidades han sido obra nuestra. Your property. Que son propiedad nuestra. And you deserve them. Y por lo tanto las merecemos. And you are looking down on people that don't have them. Y por lo tanto hay motivos suficientes para mirar con desprecio a los demás que no las tienen, estas habilidades. Confidence is related to what you will be, not who you are right now. La confianza en sí mismo está relacionada directamente con quién quieres ser, no con quién crees que eres ahora. And when there is comparison, it is between you and yourself. Entonces, cuando hay comparaciones, siempre es entre usted. Remembering, y usted mismo. Remembering how you have already changed, how you have already grown. Recordar cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido. When many, many conditions came together to help you. Cuando muchas condiciones externas se juntaron para nosotros haberlo logrado. But you're not holding them with ownership. Pero no las mantenemos de una manera como si fueran nuestras. Which means you're still listening. Lo que quiere decir que continuamos escuchando. You're listening to your inner wisdom and the outer support of other wiser people. Y escuchamos a nuestra sabiduría interna y el apoyo de los seres que nos rodean con más sabiduría.
It's like you're in the mood to be a student. Es como estar siempre con ganas de ser estudiante, de mantenerse estudiante, aprendiendo. Which is the opposite of feeling like you are already an expert. Lo cual es lo contrario al pensamiento, la creencia de que, oh, yo ya lo aprendí, ya llegué a lo máximo, no hay nada más que aprender. When you identify as an expert, there is a lot of pressure to maintain that. Cuando te identificas como un experto, mantener eso requiere mucha presión. When you identify as a student, there's a lot more flexibility. Cuando te identificas como un aprendiz, un estudiante, hay mucho más espacio, es más flexible. And you're allowed to make mistakes because you're learning. Y mientras nos consideramos estudiantes, hay espacio para los errores. Pues estamos aprendiendo, es normal. If you're an expert, you can't make mistakes. Y si te consideras un experto, pues no hay espacio para un error. It's exhausting. Y esto es... se cansa, agotador. Gracias, es agotador. Does it make sense? ¿Tiene sentido? So there is a very strong relationship between pride and depression. Entonces hay una gran diferencia entre el orgullo y la depresión. Relación. Oh, sorry. Gracias. Gracias. Menos mal que soy un aprendiz. Entonces, es importante esclarecer la relación entre el orgullo y la depresión. It's not a natural relationship for us to make in our mind how pride and depression are like best friends. No es una asociación que surja de una manera natural entre el orgullo y la depresión. And we will talk about it more after lunch, but just sort of plant this seed of they are related. Vamos a hablar más sobre ese tema después de comer, pero de momento voy la venerable nos va a dar un abre bocas, el aperitivo. And that there is a strong relationship between confidence and momentum. Y hay una gran relación entre la confianza y el momentum will be kind of a great... like ongoing energy. Ongoing energy. In a positive way. Yes. Yeah. Yes. I try to translate that idea. Entonces hay una gran relación entre la could you say joy? That joy that generate by self confidence or is not fluid? It's related. But joy is separate, like Sindri. Yeah, joy is separate. Yeah. Yeah. Sería como fluir? Joy for effort, right? Yeah, like enthusiasm. Enthusiasm. Yeah, cool. Bueno. hay una gran la confianza nos da, la gran cualidad de la confianza en este contexto es que nos da gozo y nos da la fuerza para intentarlo, para seguir intentándolo, nos da esa energía constante, porque hay confianza, entonces hay energía para llevarlo a cabo. Because it doesn't need to be finished to feel satisfied. Porque no es necesario haber llegado a la meta para estar satisfechos. It doesn't have to achieve anything to feel good. No es necesario que tengamos ese sentido del logro para poder estar bien. Because it's about process. Porque todo obedece a un proceso. And the process of transformation or awakening or subduing negative states of mind is quite fun. I'm sorry, I haven't digested what you said. This is very interesting. I mean, could you say it again? So, the process of transformation. El proceso de transformación. And the process of subduing and diffusing negative states of mind. Y el proceso de entrenar y disminuir las negatividades mentales. And being able to strengthen and grow positive, beneficial states of mind. Y reforzar y desarrollar los aspectos positivos de nuestra mente. It's fun. Puede ser muy divertido. But pride needs to have accomplished something obvious.
Pero el orgullo siempre va ligado a un logro que se cree o se ha tenido. It needs proof that it's good. Y entonces es como el tener que probarse a uno mismo que soy bueno, ¿no? And it is happiest if other people agree. Y vamos, que es la pera si todos están de acuerdo en que yo soy el mejor, ¿no? En ese orgullo. Can you feel the difference between pride and confidence? ¿Pueden ustedes determinar la diferencia entre orgullo y confianza? ¿Autoestima? Same question? Esa era una pregunta. ¿Lo logran determinar la diferencia? What about if you feel that you have lost the strength or that ongoing? What if you feel like you have lots of strength? You have lost that. Oh, you have lost your strength. Your own strength, your own ongoing. But you feel like you can't. Yep, and because you feel like you can't, you're sad. Because what we want to look at is the conclusion. Because sometimes we are weaker than others, right? He dicho ha sido que cuando tú te sientes que no tienes esa fuerza, ese ongoing, como lo encuentras, ¿no? El estímulo, ¿no? Sí, el estímulo. And que dice que no sientes pena. Sino que hay que ver por qué es que surge, cuál es la conclusión. And so, whether or not it's true that you are weaker or not, or losing strength or not, you have to check. Es importante que sepamos que somos más, porque esto lo he dicho antes, que es importante que sepamos que somos también, podemos ser más débiles que otros. But even if you find you have lost strength, what is the conclusion you come to is something you can work with. Entonces, si al final del día determinamos que sí es una realidad que hemos perdido fuerza, motivación, entonces lo importante ya después sería, ¿cuál es la conclusión después de esto? ¿Qué sigue después de esto? One of the best things about suffering is it kills arrogance. Uno de los aspectos más importantes del sufrimiento es que elimina la arrogancia. And having humility makes people feel safe with you. Y alguien que es humilde hace que aquellos alrededor suyos se sientan más seguros. And can help you feel connected to others. Y te ayuda a sentirte más conectado con los demás. When you have a lot of pride in your strength, you can feel very distant. Cuando generamos mucho orgullo en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, estamos creando una distancia. Like you are all alone at the top. Es así como estar solo en la cima de la montaña. No one is good enough to be next to you. Y nadie es lo suficientemente bueno como para estar a mi nivel, ¿no? So you're alone. Por lo tanto, estás solo. And so to think about, you could take an example of maybe you have always managed your money well. Por ejemplo, referente a lo económico, siempre has llevado tus finanzas bastante bien. And you have a friend who always does stupid things with money. Y tienes un amigo que no tiene mucha habilidad en manejar el dinero. And you think, what is wrong with you? Get organized. Y uno siempre le está diciendo, oye, que te organices, ¿qué es lo que pasa contigo? You want them to be happy and successful. Tenemos la motivación de que, y el deseo de que esta persona pues sea feliz y tenga éxito. But you really don't understand how they got themselves into this. Pero realmente no entiendes cómo es posible que esta persona haya creado esta situación para sí mismo. So you're really looking down on them. Entonces, de cierta manera, estamos como mirando de una manera peyorativa al otro. And then if you make an investment that doesn't work and you lose all your money. Y por ejemplo, ¿y qué pasa cuando tú mismo haces una inversión que no funciona y pierdes el dinero? Then you realize everyone's choices make sense to them. Entonces nos damos cuenta, llegamos a la conclusión de que todas las decisiones que tomamos es porque en ese momento tenían sentido para nosotros.
Or even if their choices don't make sense to them, they make sense given their history. Y, e incluso si esas, decisiones que tomaron no vienen porque tenían sentido para ellos, también es posible que se den porque viene influenciado por patrones de conducta anteriores. Because your choice made sense at the time. Porque de todas maneras nuestra decisión tenía sentido en ese momento. So a little bit of gentle humiliation is good. Entonces, una pequeña dosis de humillación mental a veces puede ayudar. Una pequeña dosis, ¿eh? Because maybe you realize your skill was learned. Porque así podemos darnos cuenta que nuestras habilidades son algo adquirido, algo aprendido. And that your strength was gradually built. Y que nuestra fuerza fue se fue generando de una manera gradual. And that each part of the things you enjoy about your strength or your knowledge were supported by the influence of others. Y que todo lo que disfrutamos debido a nuestro conocimiento, a nuestra fuerza, no es algo generado por nosotros mismos, sino que se da debido al apoyo y la ayuda de los demás. If others had had the same background as you, their responses would be similar. Si los demás tuvieran los mismos antecedentes que nosotros, sus actitudes ante la vida y sus decisiones hubieran sido igual que las que nosotros hemos tomado. It's as soon as we attach I and identity onto our strengths or weaknesses that we suffer. Entonces, en el momento en que adherimos el concepto del yo y del mí a nuestro sufrimiento, it's not the fact of strength or weakness itself. No es el hecho de ser fuerte o de ser débil por sí, de por sí. Does it make sense? Es un poco como desasociar una tendencia de lo que verdaderamente soy. So immediately we are moving into the realm of the wisdom teachings in Buddhism. Y aquí estamos entrando en el reino de la sabiduría, de las enseñanzas de la sabiduría budista. So, Susanna, can you wake up the computer? Sure. The goddess of technology. Yes. Because what we're going to talk about is the root of the mistake. Lo que vamos a tratar ahora es el origen del error. So the root of the problem in English is self-grasping. So up. Entonces, el origen del problema en budismo es el aferramiento a sí mismo. So this is the root of repetitive negative patterns. Sorry? It's the root of negative repetitive patterns. Okay. Es el origen, es la raíz de nuestros patrones, de la repetición de nuestros patrones de conducta negativos. It's the root of cyclic existence or samsara. Es la raíz de la existencia cíclica o samsara. So it is sometimes referred to as innate ignorance. A veces es concebida como ignorancia innata. Sometimes it is referred to as the view of the transitory collection. y a veces es vista como es reconocida como la visión sobre la colección de fenómenos transitorios. Five aggregates, right? Mm-hmm. I got this. Please, could you say it briefly again? The view of the transitory collection. Okay, entonces también es referida como tal en la visión que tenemos sobre los cinco agregados, que se llaman en otros términos transitory collection, colección impermanente, transitoria. And en esencia son los cinco agregados. The last synonym is most difficult but most accurate, okay, which is the reifying view.
Rarify. To reify means to make concrete. Reificar. Okay, gracias. The reify. Reificar. Reifying. Es cosificar. Okay. La visión o concretar también en cierta manera, ¿no? Objetivar. Objetivar es la palabra. La objetivización. Of the transitory collection. La objetivización de los cinco agregados o la cosificación también. Cosificación. Claro, es cosificación. Poner una cosa, algo. Claro. ¿Qué más? Okay, la cosificación. Okay. Sometimes a perishing collection. Transitoria. Perishing, ¿eh? Okay. Perishing too. Yeah. La colección perecedera. But the point is how you are seeing the self. Aquí el meollo del asunto es cómo nos vemos a nosotros mismos. I, me. El yo. So when you think I, me, self. Cuando pensamos en el yo, yo mismo, el mí. In Spanish we don't have so many words for that. All of the words about self. Yeah, it's a tricky thing. Oh, okay. Yeah. Or even your own name. Incluso nuestro propio nombre. You add something to it that isn't there. To the label, you mean? Yeah. To the sense of self. Okay. Es la situación es que al sentido de nosotros mismos como nos identificamos. Exageramos conceptualmente el como verdaderamente existe. We exaggerate the self. You already said it. Okay. Sorry. No, good. So the root of the problem is you view this self in your own mental continuum. Lo importante es la manera como vemos. Nos vemos a nosotros mismos en nuestro continuo mental, lo que pensamos de nosotros. And you hold it to exist inherently. Y lo mantenemos como una existencia inherente. Is this clear in the Spanish? And then we will do the antidote. Sí, yeah, so far is good. Antidote means going to have a con la percepción directa de la. Okay, so if you say just ignorance, there are many types of ignorance. Cuando hablamos de ignorancia, sabemos que hay muchísimos tipos de ignorancia. But this innate ignorance that is the root of samsara is specifically something. Pero cuando hablamos de la ignorancia que es la ignorancia innata, que es lo que se determina como el origen del samsara, se está hablando de una ignorancia muy específica. It's not an ignorance that simply doesn't know. No es aquella ignorancia que sencillamente no sabe. It's an ignorance that adds something not there. Es una ignorancia que no solamente no sabe, sino que superpone cosas que no existen. Okay. So we do this with the self and it starts the problem, but we also do it with everything else. El origen del problema es que lo hacemos con nosotros mismos, pero no se queda ahí, sino que también lo extendemos a los fenómenos externos. You're talking about the emptiness of the I, the emptiness of phenomena, right? Is that so? Not yet. That's the bottom line. Yeah, it's in order for me to hone in. Yeah. Okay, this is where we're going. Okay, sorry. Yeah. Sorry. No, it's okay. So, if you think just in general, it becomes more easy. If you think in general, maybe I can make it more easy. Si lo pensamos en general, se puede hacer más fácil. It seems as though this person is Susanna. Okay, por ejemplo, tenemos a esta persona que es Susana. And when I think, oh, of course, Susanna. Y cuando pienso, digo, sí, claro, es Susana. I forgot that I had to meet her first. Y me olvidé que tenía que conocerla antes, encontrarla antes. Otherwise, I would know her name before she told me. O si no, yo ya supiera su nombre antes de que ella me lo dijera. There would be obvious Susanna-ness.
Habría una esencia de Susana. Susanidad. Susaneidad. And as soon as her mother found out she was pregnant, y tan pronto la madre de Susana se dio cuenta que estaba embarazada, she would say, oh, Susana is in here. Hubiera dicho, oh, llegó Susana. But she had to be named. Pero la situación real es que el nombre de Susana vino después a su concepción. And then we agree on the name. Y todos nos pusimos de acuerdo en que ese era el nombre de ella. Todos acordamos que Susana es el nombre. And we repeat the name enough times. Y hemos repetido ese nombre tantas veces. That she becomes obvious, Susana. Que ya se hace obvio que es Susana. As if she tells me, not me projecting there. Es como si ella me lo dijera a mí, yo, y no es una proyección mía hacia. We have a direction problem. Pero tenemos un problema de dirección. Yeah. Because it really looks obvious. Porque verdaderamente es obvio. Yeah, it seems obvious the name of people we know. Y parece que es obvio que la gente lleve los nombres que llevan. We forgot it was learned and agreed and repeated. Olvidamos el hecho de que fue aprendido, aplicado y repetido. And now it seems to tell us when in actuality we are telling it. Y pareciera que es una situación que se nos presenta cuando es que nosotros la hemos proyectado. But there still is someone there. Pero claro, por supuesto, hay alguien allá. No es solo una proyección fantástica. Es verdad que hay un fenómeno ahí. But not the way it appears. Pero lo importante es que no es como aparenta serlo. We don't see the basis for the name, we just think the name is obvious. No vemos la diferencia entre la persona a la cual se le ha dado el nombre, sino que pensamos que es obviamente va junto, ha ido y ha sido siempre así. Esa es una de las partes. Which is really no problem generally. Lo cual en general no sería un problema. But as soon as you think good Susana, bad Susana, pero cuando empiezas a sobreponer más adjetivos a Susana, Susana buena, Susana mala, Susana guapa, Susana, entonces ahí ya empieza. Because they equally seem to be telling you. Porque pareciera que el objeto externo te está diciendo, te está dando el mensaje. And as soon as you label someone or something bad. Y al momento en que usted le pone una etiqueta a alguien o algo negativa, it's like yelling in an echo chamber. Es como si estuvieras gritando en el valle de los ecos. And badness will bounce back at you. Y entonces la negatividad va a ser eco de regreso. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And we don't usually think I have labeled bad because of these causes and conditions and history. Y generalmente no tenemos la conciencia de que hemos llegado a hacer esa etiquetación basado en antecedentes. And they have acted in this way because of causes, conditions and history. Y las personas actúan de determinadas maneras debido a causas y condiciones. And all of our opinions about correct and incorrect, right and wrong, are dependently arisen. Entonces todas nuestras opiniones y juicios en correcto, no correcto, positivo, negativo, está basado en ello. We always exaggerate. Y siempre tendemos a la exageración. And then we suffer. Y ahí surge el sufrimiento. Claro. Mm-hmm. Everything you say is like the same as you used the Susanness. Yeah, there is an otherness with objects and with people, and if you were seeing things correctly, could you say there is not an other? You would, yeah. To say okay, translate first. I didn't get it, sorry. I need more information. Sorry. Igual que estaba hablando de la subsanidad de antes, hay un concepto que es el otro, ¿no? La otreidad, por así decirlo, ¿no? Y entonces, si miramos las cosas de forma correcta,
se podría decir que no hay, pero o sea, no solamente de objetos y de personas, o sea, no solamente de personas, sino de objetos. ¿Se podría decir que no hay un otro o otra u otra cosa? So, imagine that everything that exists is numbers. Take this as an example. Just bear with me. Everything that exists is numbers. Mm-hmm. I'm sorry. It's my view of a student, sorry. Oh my God, this is good. I'm very shameful. Yeah. No, sorry, can you repeat it to me? Okay, so just like si as todo a... fuera, si todo fuera solo números. We're talking about the numbers, the Arabic numbers? Yes, yeah. Like that? Okay. It's not that bad. Okay, vamos a imaginar que todos son números. Uno, dos, tres, cuatro. So imagine that you had maybe numbers 1 to 10 written here in front of you. Okay, vamos a imaginar una lista de números de 1 a 10 escritas en frente de nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's as far as I can Muy bien. Okay, so it's just numbers, okay? So imagine so that... solo números, okay? Imagine that everything is just numbers. Imaginen que solo esto es solo de números de 1 a 10, una lista. And then what happens is we choose to make shapes and colors out of numbers. Entonces lo que realmente sucede es que los números solo son color y forma. And so you have these numbers here, and you color all of the even ones yellow. Entonces vamos a ver todos los números acá. Los números pares los vamos a colorear de amarillo. Then a shape appears. Right? Entonces una forma surge. But there was still all of the numbers. Pero ahí tenemos todos los números, los impares también. But now your mind fixates on where you colored in. Entonces, ahora la mente se concentra y se fija solo en los que hemos pintado de amarillo. And it seems more vivid and more real than the rest of the numbers. Y debido al color, entonces aparecen ante nosotros como más reales y con más vibración. So this is what our projection is like. Entonces ahí es, eso es lo que es nuestra proyección. It forgets that the number two only exists in relation to the concept of one and three. Olvidamos la relación directa que y la dependencia que tiene el número dos, por ejemplo, con el número uno y con el número tres. We forget that to call a number even, we have to have a concept of odd. Entonces, olvidamos que para poder llamar a un número par, necesitamos tener el concepto de lo impar. So it's not like you would stop seeing other in the sense that everything would become like one. Entonces, no es así que dejamos de ver la totalidad de las cosas y todo va a aparecer como una unidad. It would be as though you would, it would be less and less clear where one stops and two begins. Sino que la frontera en donde un fenómeno termina y el otro comienza o se difumina más. But in the relative world you could still say one and two. Pero en el mundo relativo todavía existe el uno y el dos. But ultimately you know all of it is empty of existing from its own side. Pero en la visión última y más refinada nos damos cuenta de que nada existe por sí mismo, sino depende. And then it would become absurd to be angry at all of the odds because they are not even. Entonces, en esta situación, en referencia a los números, no es así que los números pares se van a enojar con los números impares por ser diferentes, ¿no? Because these concepts exist in relation to one another. Porque estos conceptos surgen directamente dependientes de los fenómenos. And so what we label good and bad is like this. Entonces, de igual manera, lo que nosotros valoramos como bueno o malo también depende. And so if someone, I don't know, says something like, you are amazing. Entonces cuando alguien dice, tú eres sorprendente. Then your reaction seems completely natural. Entonces, claro, cuando alguien nos da semejante cumplido, nosotros reaccionamos de una manera muy normal. But your reaction could be,
yes, I know. Pero la reacción también podría ser de, ya lo sabía. Or it could be, oh no, soon they will find out that's not true. O la otra opción es que, bueno, ¿esto qué va a pasar? Porque la verdad no lo soy así, y de pronto pueden descubrir que no soy tan magnífico como lo creo. And the grasping mind says, these words gave me this feeling, and this feeling is true. Entonces, la mente que siempre quiere aferrarse, entonces se aferra a ese, oh, me dieron estas palabras que me gustan, que me agradan, por lo tanto, me apodero de ellas. Es verdad. When in fact your reaction came from countless causes and conditions meeting countless causes and conditions. Entonces, pero de hecho lo que sucedió es que nuestro concepto surge de antecedentes de causas y condiciones preestablecidas que se encuentran con otras causas preestablecidas. Causas y condiciones preestablecidas. So it would be the same as seeing all numbers exist because the number 3 exists. Entonces sería como lo mismo decir que todos los números existen porque el número 3 existe. Which is sort of true. Que en cierta manera es verdad. And sort of not true. Pero también tiene una parte falsa. Depends which direction you're looking. Y entonces depende de qué visión quieres tomar. ¿Qué dirección, qué perspectiva quieres tomar? So we're not pretending that relative conventional truths aren't true in one sense. Lo que se pretende aquí no es decir que la verdad relativa y la verdad absoluta no son verdades. But we're recognizing that the very nature of a relative truth is deceptive. Entonces, lo importante aquí es que se reconoce que la naturaleza, I see, innate nature, you could say that, of relative truth. Mm-hmm. La naturaleza inherente de la relación de la verdad relativa is deceptive. Nos engaña, es engañadora. Deceptive in the sense that, like, the cup appears to truly exist as a cup in an obvious way. Okay, sorry, hold it there. Entonces, ¿por qué nos engaña? Porque la apariencia de, por ejemplo, el venerable está usando el ejemplo de una taza. Entonces, la apariencia de esa taza a primera vista es que existe de una manera independiente y separada de los otros fenómenos. From its side telling me. Y desde su propio lado me está mandando ese mensaje. When actually I am seeing it through negating all things that are not cup. Lo que verdaderamente sucede es que yo la percibo mediante la eliminación in contrast de otros fenómenos. Yeah. In relation to non-cups. Okay, entonces la separo de los otros fenómenos a los cuales no he clasificado como tazas. Tricky. Are you sort of saying that there is a reality that is more consistent than the reality that we already know? Uh-huh. So basically, because you started the course saying we get angry and blah blah because everything looks so inconsistent. Mm-hmm. So maybe there's a way that we have to learn to relate to this reality that is more consistent than what the reality we know. You are tuning into the outline of the course. Okay. Yeah. This is where we're going. Yeah. Okay. Yeah. No, it's important to say. Es que como now I don't know what I said. Le he preguntado que si lo que está intentando decir entonces es que hay una realidad que es más consistente que la realidad que conocemos. ¿Comparado con? Con la realidad que conocemos. Uh-huh. O sea, que si hay una realidad que no conocemos que es más consistente que la realidad que estamos viviendo. Esa que, por ejemplo, explicaba ya al principio. Perdona, mi observación era porque lo primero que tú dijiste fue muy importante, creo que es importante para ellos, cuando la Venerable empieza el curso diciendo, ¿te acuerdas? No. De la ira, que debido a la ira... Sí, claro, eso. Entonces, sí, como al principio del curso ella ha hecho tanto énfasis en que lo que nos ocurre en la realidad es que nos enfadamos porque la realidad no es consistente, entonces como si estuviéramos...
like we were longing for a reality that is not so there. Yeah. Mm-hmm. Como que parece que queremos alcanzar una realidad que no conocemos, y entonces la pregunta es esa, que si hay una realidad que es más consistente que la que realmente conocemos, y que lo que tenemos que aprender a hacer es conocer esa realidad que es más consistente que la que conocemos. Pero es que no hay, there is not two realities, is it? Mm-hmm. It's the way I interpret it that it makes it dual, right? Relative truth and ultimate truth. We have not yet discussed ultimate truth. No, I don't want to jump into that, but just to make idea clear. Yeah. Because she talks about, in a way, in two realities, the consistent reality and the inconsistent reality. But I think there is no two realities. There is one reality that we interpret it in two different ways. That's my point. This is where we're going, yeah. Okay, yeah. So I just wanted to have that. Yeah. Okay. Yeah. So, anyway, more of this after lunch. We can't wait. Yeah.